Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo: Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que manan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas, y de cuyos montes sacarás cobre. Entonces comerás hasta hartarte, y bendecirás al Señor tu Dios, por la tierra buena que te ha dado. Pero cuidado, no te olvides del Señor tu Dios, siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, y para hacerte el bien al final. Y no digas: por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para crearte estas riquezas, y así mantiene la promesa que hizo a tus padres, como lo hace hoy. Tú eres Señor del universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Tú eres Señor del universo. Tú eres Rey soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del universo. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Pedid, y de seguro se os dará. Buscad, y encontraréis. Llamad,
y la puerta se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y a aquel que llama, la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan?